Hola, muy buenas tardes, sean bienvenidos a la hora de Montesur, como todos los miércoles, a eso las 7 de la tarde, Animás Televisión. Momento ahora para irnos al Teatro Municipal, donde vamos a ser testigos de una audición que, bueno, pues fueron los protagonistas, los chicos, los más jóvenes, la cantera de la Escuela de Música de Almadén. Vamos a ver cómo ese futuro pues germina con fuerza entre los almadenenses. Pues muchísimas gracias y véanlo a continuación. Pues comenzamos el programa de esta semana de la hora de Montesur y estamos ahora mismo acompañados de doña María Carmen Montes, que es la concejala de Cultura del excelentísimo Ayuntamiento de Almadén, y vamos a presenciar hoy pues el tradicional, bueno, audición, la tradicional audición con motivo de estas fechas navideñas que nos van a ofrecer los alumnos de la Escuela de Música del Ayuntamiento, si no me equivoco. Sí. Todos los años por estas fechas hacemos como un pequeño fin de curso, que no es fin de curso, pero un poco para felicitar la fiesta y lo que han conseguido hasta este primer cuatrimestre. Entonces hacen la audición y los chicos vienen aquí, veréis que hay diferentes opciones, diferentes actuaciones de distintos tipos, y la verdad que es muy bonito y muy entrañable verlos y ver cómo progresan año a año. La verdad que el Ayuntamiento de Almadén apuesta por la música. Estamos hablando de un pueblo con mucha tradición musical, cuenta con una gran banda de música. Y aquí estamos hablando también del futuro, de la cantera, porque hay mucha cantera. Pues sí, la verdad que esto es la cantera de lo que es la banda. La banda, como tú dices, es una banda estupenda, lo hacen muy bien. La semana pasada tuvimos un concierto de ella, y luego aquí lo que es todo lo que es cultura musical o de canto es una tradición, porque aquí están las corales, que también el día 25 de noviembre tuvimos un encuentro, y mañana tienen villancicos en la iglesia, el sábado también. O sea que aquí lo que es cante y música está al día. Está todo cubierto, Sí, culturalmente hablando también. exactamente. Y últimamente también pues tenemos grupos de bailes Sí, eso, que... además de eso quería referir, porque además, de hecho, hoy estamos en esta audición, pero es que mañana va a tener una cosa muy curiosa. Si no te importa, Mari Carmen, cuéntanoslo. Pues sí, es un grupo de chicos que están en la Escuela de Ingenieros Técnicos, son guineanos, y entonces ellos querían colaborar con nosotros en lo que es el área de cultura. Entonces han preparado una serie de bailes africanos, de hip hop y de varias cosas tradicionales para un poco ayudar en cultura y que veamos diferentes formas de expresión. Pues la verdad que la primera vez que lo hicimos el viernes pasado, pues no pudimos entrar mucha gente, se quedó gente fuera, y entonces han pedido que lo volvamos a repetir y mañana lo repetimos otra vez en la Casa de la Cultura. Bueno, pues nada, también veremos algunas imágenes de estos bailes, porque también estamos hablando, se puede decir, de, bueno, pues de unir culturas, de unir tradiciones también, y eso es muy bueno y muy positivo para Almadén, para toda la comarca también, bueno, para conocer también, pues lo que decíamos, otras culturas. En realidad es bueno para todos, no solo para Almadén, pero en Almadén estamos acostumbrados a que vengan gente de otros países a hacer intercambio, puesto que tenemos una cosa muy, muy buena, que es la Escuela de Ingenieros Técnicos. Entonces, queremos que ellos se sientan también bien con nosotros y que se encuentren integrados en nuestro pueblo, y que, como ellos dicen, que ellos vienen de otro sitio y quieren enseñarnos su cultura. También aprender de ellos, Sí, seguramente también. queremos aprender, efectivamente. Le enseñaremos también lo nuestro, pero realmente lo que vamos a hacer ahora es aprender con ellos. Quieren dar un curso de baile y quieren preparar a chicos, pequeños, y a gente mayor que quiera aprender. Nos comentaba, por cierto, el director de la banda de Almadén, que hay mucho nivel, sobre todo en estos jóvenes, estos futuros músicos que pertenecerán seguramente en un futuro a la banda de música de Almadén, y bueno, que hay mucho nivel. La banda además goza de gran calidad artística y sobre todo de muchos componentes. Sí, ya son más de 50 y cada vez gente más joven, evidentemente, porque los gente mayor pues ya o se van quitando o se van muriendo también. Y entonces la verdad que ahora es una banda, se puede decir, intermedia entre joven y mayor. Bueno, pues Mari Carmen, muchísimas gracias. Ha sido todo un placer y disfrutaremos en unos momentos de ese maravilloso concierto que nos van a ofrecer. Espero que sí. Vale, Gracias. a ti. Pues momento ahora para hablar con los protagonistas de la noche y su nombre. Yo me llamo Elena Pilar. Elena, bueno, ¿tu instrumento cuál es? La flauta travesera.
Bueno, ¿qué vais a interpretar esta noche? Yo tres canciones, ¿sí? Jingle Bell Rock, Ay del Chiquirritín y Rodolfo el Reno. ¿Estás nerviosa? Bueno, un poco. ¿Un poquito, no? Sí, un poquito. ¿Tu nombre? Darío. ¿Qué vas a tocar? ¿Te vemos sin instrumento? Pues la caja y la pandereta. La pandereta. Bueno, ¿tú en dónde vas a participar? Pues en Marrón Armal y Playing Together. Marta. Marta, ¿qué instrumento? La de falda travesera. ¿Y dónde vas a participar? Voy a tocar la canción La Mari Morena, Jingle Bell Rock y Rodolfo el Reno. Este chico con su pajarita, Eduardo Sánchez Eduardo. Ruiz. ¿Cuál es tu papel esta noche? ¿Lo que vas a hacer? No, toco aquí toco el bajo. A ver, ¿quién por aquí? Yo. ¿Tu nombre? Alonso. ¿Tu instrumento? ¿Cuál es tu instrumento? La trompeta. Y bueno, ¿qué vas a...? ¿Qué partitura vas a tocar? McDonald March y Play Sugar. ¿Más? Ya sabéis las preguntas. ¿Nombre? Yo. ¿Instrumento y lo que vais a tocar? Me llamo Alejandro, toco el bombardín y voy a tocar Playing Together y McDonald's March. Muy bien. Ahora yo. Judy. ¿Qué tocas? La guitarra eléctrica y la trompa. ¿Es fácil o no? No. ¿No? ¿Por qué? Pues porque me lo tengo que aprender todo. ¿Sí? Y ahí es muy difícil. Bueno, ¿con qué nos vas a deleitar en la tarde de hoy? Voy a tocar Jingle Bell Rock, Rodolfo Reno, Yankee Doodle Doo, Autumn Holiday y Feliz Navidad. ¿Cuál es la más complicada, la que más trabajo te cuesta? Yankee Doodle Doo. ¿Por qué? Porque va muy deprisa. ¿Por aquí? ¿Quién no ha hablado? Todos los años actuáis, ¿no? Ofrecéis esta audición, ¿no? Sí. ¿Este año con qué nos vais a sorprender de nuevo? A ver, algo que sea nuevo. Yo, a ver, con la canción de Jingle Bell y ya está. ¿Cómo es esa canción de Jingle Bell? A ver. Pues, me da. Yo no me la sé. Quien lo sepa, a ver, ¿quién se la sabe? Yo sí. Ahora no la quiero cantar. Ah, ¿te da vergüenza? Yo no quiero cantar. Bueno, ¿tu instrumento cuál es? Clarinete. Además de Jingle Bells, ¿alguna más? Pues Playing Together y Más Normal. ¿Cuál es tu preferida? Pues Playing Together, porque es más fácil. ¿Por aquí? Yo. Pertenecéis a la, pues puedo decir, a la Escuela de Música Infantil, ¿no? A la cantera, ¿no? Sí. ¿Cuántos años ya? Dos, casi dos. ¿Y bien, no? Sí. ¿Tu instrumento cuál es? El saxofón alto. Y bueno, esta noche, ¿con qué nos vais a deleitar? En este caso, bueno, ¿tú en qué vas a participar? Yo voy a tocar la banda joven y luego villancico. Tres villancicos. Venga, venga. Cuéntanos algo de lo que vamos a ver esta noche. Pues de que las bandas las tocamos mucho y va a haber distintos instrumentos. ¿Tú qué instrumento tocas? La caja y el triángulo. La caja y el triángulo, ¿cuál te gusta más de los dos? La caja. ¿La caja, el triángulo no? No me gusta mucho. ¿Por qué no? No sé, muy pequeñito. Pequeñito, bueno. Sigue por aquí, ¿quién falta? Yo. ¿Tu nombre? Ada. Bueno, ¿tu instrumento? El saxofón alto. ¿En qué vas a participar? Pues voy a tocar unas canciones de Navidad. Esto es tradicional, ¿no? Siempre, todas las Navidades. Pues hacer esta audición. Y además vemos que viene mucha gente, ¿no? Sí. La gente está deseando de escucharos. Sí. Y seguro que lo hacéis muy bien, ¿no? Sí. Ahora veremos. Seguro que sí. ¿Tu nombre? Belén. ¿Qué instrumento tocas? El clarinete. ¿El clarinete? ¿Y dónde vas a participar? Estoy en la banda joven. ¿Estás en la banda joven, verdad? Sí. ¿Cuántos años ya la banda joven? Pues no sé. Bueno, una aproximada, mucho tiempo, ¿no? Sí. Un año más o menos. Más o menos, ¿cuántos componentes hoy en esa banda joven? Pues no lo sé, 25 así. Muchos, ¿no?
¿Sois todos de Almadén o vienen algunos chicos de otra localidad cercana? Unos son de Chillón. Bueno, ¿alguien más quiere hablar? Yo. Venga. A Miguel. Cuéntanos, ¿qué es lo que haces? ¿Tu papel? Yo, la percusión. La percusión. Ahora en Navidad la percusión también es fundamental, ¿no? De todo lo que vais a tocar, ¿con qué es lo que más te gusta? La batería y la canción de Autumn Holiday. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me gusta mucho tocar la batería y me gusta el ritmo que lleva. ¿Y por su nombre? Me llamo Ángel, tengo 8 años. Mi instrumento es la trompeta y me gusta tocar play de Chubede. Hola, me llamo Álvaro, tengo 8 años. Mi canción preferida es Despacito y toco la batería. Me llamo Salva, llevo 4 años en la escuela de música. Toco la guitarra eléctrica y voy a tocar Rodolfo el Reno y Jingle Berro. Me llamo Josevi, llevo 5 años y voy a tocar y toco la trompeta y mi canción favorita es Jump Dude. Me llamo Víctor, toco la percusión y la canción que más me gusta es Jingle Bell Rock. Tengo 8 años, la canción que más me gusta es, pues no sé, la verdad. Me llamo Mónica, tengo 9 años, llevo aquí un año y la que más me gusta es pues, la que voy a tocar. ¿Tú que tocas piano? Me llamo Sara, tengo 10 años y toco el piano. Voy a tocar con Par de Swim. Hola, me llamo Irene, toco el clarinete, llevo 2 años y la canción que más me gusta, pues no sé. La única que toco aquí hoy es a Deste Fidele. Vamos, toma, que te toca. Vamos. Me llamo Ana, llevo 3 años. 3 años en la banda de música. La canción que más me gusta es Rodolfo Reno y la que toco a Deste Fidele. Thank you.
andaría el duro bronce, más hay en ella. Y llevan el consuelo los hijos de Eva. Vienen pisando hierro y escarcha, van en su marcha María y José. Al cielo con gran anhelo y están dispuestos para el Belén. Miran al cielo con gran anhelo y están dispuestos para el Belén. Con el aguinaldo le parece mucho, le viene quitando pampanitos verdes, hojas de limón, la Virgen María, Madre del Señor. Ya vienen los reyes por el arena al niño junto revea, pampanitos verdes, hojas de limón, la Virgen María, Madre del Señor. Ya vienen los reyes por aquel camino y le traen al niño pañitos verdes, hojas de limón, la Virgen María, Madre del Señor. La Virgen María, Madre del Señor. Gracias.
canto al niño, niño de Dios. Dan, 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 la, 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 la. La noche de noche, buena noche de la Navidad. La noche de noche, buena noche de la Navidad. El patio de los naranjos huele a incienso y a patio de los naranjos huele a incienso y azahar. Y hasta las 12 palmeras se están meciendo al compás. Cuando repicáis a gloria, cuando repicáis a paz. Cuando repicáis a gloria, cuando repicáis a paz. Campanero, dime, dime, campanero, dime por favor. Dame tus 12 campanas, dime campanero, repica mejor. Dame tus 12 campanas, dime campanero, repica mejor. Será la de San Zoilo. Será la de la Asunción. Será la de San Antonio. Será la de la Ascensión. Será, será. Campanero, dime, dime, campanero, dime por favor. Dame tu doce campana, dime, campanero. Dale tus 12 campanas, dime campanero, repica mejor. Será la que toca el alba y también a la oración. Será la Santa María, que es su campana mayor. ¿Acaso el campanillo que junto a San Rafael? Esta noche, pobrecillo, quiso repicar también. Esta noche, pobrecillo, quiso repicar también. Campanero, dime, dime, campanero, dime por favor. Dime por favor. Dame tus 12 campanas, dime campanero, repica mejor. Dame tus 12 campanas, dime campanero, repica. Yeah.
damos gracias al Dios celestial, donde damos gracias al Dios celestial. Somos mineros de alma ve, nuestro regalo ya lo veis, unas bolitas de metal, de mercurio fino y que juegue el chaval, de mercurio fino y que juegue el chaval. San José y la Virgen contentos están, porque los mineros han hecho su portal. Somos patrimonio, somos de la humanidad, alma de tus hijos orgullosos están, alma de tus hijos orgullosos están. Somos mineros de alma de, nuestro regalo ya lo veis, unas bolitas de metal, de mercurio fino y que juegue el chaval, de mercurio fino y que juegue el chaval.